Déjame tu audio. Hola, hola. Patita, hola, Patita, señora Celide, don Georgie, ¿me escuchan? Sí. Perfectamente. Sí, claro que lo escuchamos. Muy bien. Muy bien. Ok, pero estábamos, porque según esto, Mix ya nos mandó el audio, pero no oímos nada. Quería saber si éramos nosotros o es allá la estación, pero estamos bien. Bueno, eso es lo que yo creo, que estamos bien. Señora, ¿está usted viva? ¿Qué fecha es sí, ahora o dejó sí, usted señor. Grabado algo? No, señor, estoy viva. Mire, programa vivita. Póstumo. Póstumo, fíjate ese. No, está bueno, pues si estás en esas condiciones, está bueno. No te oigo. No te oigo. Hola, Mix. Todos me oyen, ¿eh? Y yo los oigo a todos. Yo no te oigo a ti. Sí, tú sí me oyes. Pero yo no oigo la estación. No me has mandado el audio. No sé si me explique. A lo mejor tú crees que ya lo estás mandando, pero no te oigo. ¿Ustedes oyen a Mix? No. Gracias. No, no te escucho. Mande. Qué raro. Sí, ellos nos oyen a nosotros, oímos a todos, nos oyen, nomás no oímos a Mix. ¿Hola, estación? Hola, muy buenas noches. No. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señora. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, señor. No lo van a, no lo van a poder creer, ¿verdad? Sí, ahorita donde le subiste, sí, ya se oyó, pero no oigo la estación. Sí, yo sé que estamos al aire porque mira, aquí está este radiecito que es el aire, este es el aire. Yo sé que estamos al aire, pero no te oigo a ti. A ver, Maggie, pon tú lo que tú quieras. Gracias, Maggie. Radio a domicilio número 69, lunes 23 de abril del 2018, comunidad. Hoy es lunes de comunidad y les estamos transmitiendo desde Holding Institute, que le agradecemos mucho a Mike Smith. Hoy hay varios temas más que tenemos de comunidad. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto verla, al menos en el icono. Aquí está la señora Celide para todos sus seguidores. Señora, muy buenas noches. Qué lindo. Muchísimas gracias, señor
Buenas noches a todos mis compañeros, especialmente a toda la gente linda que me ha estado mandando saludos. La verdad es que me he sentido mucho, mucho, muy llena de energía gracias a esas oraciones y esos saludos y ese estar preguntando y estar conmigo. Muchísimas gracias. La verdad no quiero ni mencionar nombres porque no quiero que se me vaya a ir uno. Así es que a todas esas Sí, personas que nos que los escuchan en este mencione. momento, Sí, muchísimas gracias. menciónelo. No, señor Arturo. En orden alfabético, por favor. Y en orden alfabético. A ver, ¿quién soy? Esa está muy buena. Usted, señor, a ver, hable otra vez. A ver, ¿quién soy? Oiga, no, pues qué ¿Usted bueno, señora. Es... Aquí se corrió bastante la voz de que pues había... Ya estaba yo... No, mejor. El lado bueno es de que había baños de esponja 3 veces al día y que había, hasta para los visitantes, había buenos tratos. Sí, señor, la verdad yo pensé que usted iba a ir porque ya le había yo apartado el horario privilegiado, 2 enfermeras por 1. No, sí, me quedé con muchas ganas, señor, pero no me gusta molestar ahí en los nosocomios. Pero bueno, qué bueno que ya está aquí con nosotros. Ya escuché ahí al señor Giorgi. Bienvenido, señor Giorgi. ¿Cómo está usted? Bien, un poquito desgastado de las manos de tanto baño de esponja. Pero todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, señor Y yo aquí, Giorgi. Pues bueno, ya regresando, reintegrándonos pues a este gran... Muy bien. All right. Un programa... Qué bueno Yo que creo reintegró. Que así debe de haber sido en estos programas. Tuve la oportunidad de escuchar de pedacillos ahí que iba yo moviéndome en el canso a la casa o algo. Uh-huh. Y sí alcanzaba a escuchar algunas cosas bastante interesantes, por cierto. Qué bueno, señor Giorgi. Le recomiendo que se mueva, se acerque un poquito a la cocina, al refri, y que haga contacto con la estufa porque sí se está cortando... la transmisión, pero debe de ser ahí cuestión de donde se acomode. Donde se acomode. En Zacatecas, patita, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Bienvenida, Celide. Qué bueno que ya estás con nosotros, pero lo mejor es que ya en muy buen estado de salud. Y pues aquí estamos para empezar. Gracias, patita. Esta semana con este programa tan especial en todos los aspectos, porque siempre, como dice don Raimundo, cada programa ya empieza a hacer historia. Y pues, bienvenidos, buenas noches. Gracias, Patita, bienvenida. Aquí está con nosotros Maggie. Maggie, buenas noches. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Radio a Domicilio. El día de hoy, domiciliados en Holding Institute. O como dicen aquí atrás en el bulletin board, dice Casa Holding. Casa Holding. Así es. Me gustó la idea. Qué bienvenidos. Bueno. Como todos los lunes, ahora sí ya podemos decir, ya se está haciendo una costumbre estar los lunes aquí de Casa Holding, de Holding Institute. Se lo agradecemos mucho, Mike Smith. Y vamos a platicar también de varios programas que se están ofreciendo. Pero bueno, pues ahora sí, para no perder el tiempo, no vaya a ser que no la vuelvan a hospitalizar, como les dije yo la vez pasada. Señora Celide, cuénteme, yo sé que va saliendo, sé que estuvo muy muy concurrido ahí el hospital, pero esperemos que al menos, señora, esté usted ya sin dolor. No, señor, ya sin absolutamente nada de dolor, me siento mucho, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Enfermeras, el equipo de enfermeras, señor, la verdad, la onda, personajes de todo tipo, pero en su gran mayoría, yo diría que el 99%, excelente, un trato buenísimo, el hospital, la verdad, me sentía como en un cuarto de hotel. Ajá. Nada más que, pues, obviamente sin los lujos, ¿verdad? De un hotel. Y no pude salir a nadar. Ya. Y así me lo van a cobrar, así claro van a que cobrar, sí, un hotel de lujo. 14 días, imagínese, señora, ahí metida. Uh-huh. Me trataron muy bien, no me puedo quejar. Fíjese que existe la política, supongo yo,
Esta es mi creencia, a ver usted qué opina. Que les cambian, cada 3 días las cambian, cambian el turno de enfermeras para que no hagan una relación con el paciente, yo creo que por aquello de los medicamentos controlados, ajá, o simplemente para que no se enfrasquen ahí con favoritismos, o yo no sé, pero cada 3 días las cambian, señor, y no le toca a la misma enfermera, el mismo equipo de enfermeras después de 3 días. Entonces, cada 3 días conocí un equipo nuevo en la mañana y un equipo nuevo en la noche. O sea, conocí muchísima, muchísima gente y los mando a saludar, la verdad, muchísimas gracias, porque la atención es buenísima. Claro que no quiero que nadie los vaya a visitar enfermo, ¿verdad? Pero que si se les alguna vez tienen la necesidad, señor, la verdad es que el hospital, el trato vale la pena. Pues sí, 14 días hasta en la cárcel se acostumbra uno, pero bueno, qué bueno que le fue bien, señora. Fíjese que y afortunadamente no me sentí claustrofóbica. Estuve leyendo, estuve haciendo lo que podía porque no teníamos buena recepción de internet, así es que ni siquiera platicar ni chismear, pero pues me puse a leer, ver muchas películas, señor, desafortunadamente ninguna nueva como para decirles, oigan, vean esta que está buenísima, pero practiqué de alguna manera mi inglés porque me tocaron de todo tipo de idiomas en el hospital, entonces a fuerzas tenía que comunicarme con algunas en medio inglés para que no me fueran a dar algo extraño, señor, o hacer algo que yo no quería. Me la tomé con calma y relajada. Eso, como debe de ser. Pues qué bueno, señora. Por lo pronto, a seguir instrucciones para no recaer y bueno, me imagino que es muy pronto, pero conociéndola tengo que hacer la pregunta. ¿Qué le comentan acerca de los talleres? ¿Cómo van? ¿Los van a? ¿Ya tienen fecha para volver a? Nuevas fechas. Sí, nuevas, señor. Fechas. Fíjese que esa ha sido otra sorpresa muy agradable, porque los padres de familia casi casi fueron a hacer un plantón ahí al UISD para saber cuándo se les iban a dar los talleres, que sí me deseaban que me recuperara pronto y todo, pero querían terminar sus cursos. Entonces eso me dio muchísimo gusto, esto me animó todavía más, porque pues aparte de que tenía el compromiso, pues los papás no se desanimaron, no perdieron las ganas, estaban ahí al pie del cañón, mandando mensajes, me fueron a visitar, pero todos como, ¿y cuándo empezamos? Y sí, no los van a cancelar, ¿verdad? Nada más los cancelaron mientras usted regresa, y ya cuando empezamos, entonces, pues ya, señor, ya tenemos las nuevas fechas, todo mayo va a estar un poquito presionado, pero vamos a cumplir todas las fechas que quedaron pendientes, gracias a Dios. Entonces, estoy muy, muy contenta por ese lado. La verdad, señores, que esto ha servido para darme cuenta cuánta gente alrededor mío, la verdad, me estima. Yo es compartido, los estimo, incluyéndolos a ustedes, por supuesto. Gente del público, gente de los papás que están yendo a los talleres. Entonces, pues me siento bien, bien apapachada, señor Arturo, bien consentida. Qué bueno. Bueno, y para que nos deje algo de provecho, ¿tiene usted los datos de qué bacteria era, qué virus era? ¿Es usted alienígena ahora? Sí, señor, fíjese que además déjeme comentarle que 2 días antes de que yo saliera, mi doctor me comentó que 3 personitas cayeron en el hospital con la misma bacteria. Oh, y eso pues ya les estaba llamando la atención porque esa bacteria generalmente es la E. coli. Esa bacteria se supone que entra al organismo por un descuido en la higiene personal, se supone. En mi caso fue por el estén que se me infectó y esa bacteria se me fue hasta el riñón. El problema de esa bacteria, señor, es que es sumamente resistente a los antibióticos. Sí. Y si las personas, y eso lo quiero hacer hincapié en esto, señor Arturo, es que el doctor me decía, el especialista en infecciones, me decía que el problema es que la gente es muy dada a que si le duele la garganta, se automedican antibiótico, que si tienen fiebre por alguna situación, se automedican antibióticos. Todos los antibióticos orales están hechos a base de penicilina. Entonces, lo que hace el organismo es que se va haciendo
resistente a todas esas a todos esos antibióticos. Entonces, como yo había tenido varias infecciones recurrentes, efectivamente a mí me sucedió que en un año, año y medio, he tenido como 4 o 5 veces infecciones. Se acuerda que alguna vez se lo comentamos al parejota, y eso ocasionó que mis bacterias mutaran. Entonces ya había 3 cepas diferentes de la E. coli y no encontraban el antibiótico para matarla. Me cambiaron 3 veces el antibiótico por vía intravenosa, hasta que encontraron uno bastante agresivo, porque pues acabó con las malas, con las buenas, con la proteína y con la sangre, señor, porque salí con anemia y baja de proteína, pero eso es lo de menos, porque es nada más restituir la flora intestinal y comer bien. Muy bien. Fíjese que algo parecido me sucedió a mí, lo he comentado, fue una etapa muy importante en mi vida, y efectivamente también era una infección de ese tipo en el riñón, y efectivamente a mí no me dieron absolutamente nada hasta que en 14 días llegaron los resultados de que qué tipo de bacteria era, y efectivamente con un solo shot de antibiótico, con eso tuve. Es impresionante, en 15 minutos ya era posible que pudieran dar para arriba y para abajo, pero sí. Aquí en Estados Unidos, señor, eso yo no lo sabía, es una ley, no sé de si de salubridad o de qué, que una persona que entra al hospital por infección de ese tipo, infecciones agresivas o crónicas que le llaman, tiene que quedarse por ley en el hospital 14 días recibiendo el antibiótico vía intravenosa. No hay otra manera. Puede uno decirle, pues, recéteme y yo vengo y me la pongo. Tienen que ellos tener la garantía de que esa persona se va a poner el tratamiento completo y va a estar bajo control. Entonces, pues yo les decía, pero yo estoy bien, ya salió negativa la bacteria, ya me puedo ir a mi casa, y no. Tenía que cumplir con esa ley de salubridad, y hasta que no se cumplieran los 14 días, señor, aunque yo me sintiera la mujer maravilla, no había manera de que me dejaran salir del hospital. Fíjese que no, yo no sabía que había sido por eso, que era una ley, un protocolo, pero lo que me contaban a mí, dijo, mira, te hicieron una punción, tenemos estos cultivos y estamos viendo a ver qué tipo de bacteria es. Ya sabiendo, ya sabemos cuál es el antibiótico. ¿Cómo atacarla? Sí, dijo, para que sea una sola, dijo, no estar adivinando. Y pues efectivamente, yo sí estaba en dolor. Lo único que estaba tomando pues era el Tylenol o cositas así sencillas. Pero sí, qué bueno que no tomó antibiótico, por eso pudieron darle el shot. Sí, no, y una sola vez que lo pudieron. Es más, todavía tenía el, ¿cómo se llama? La tripa esa todavía puesta ahí con el suero. Y ahí mismo lo pusieron. Dijo, ya estás listo. Dije, mira nomás, tanto tiempo. Ahí pasé mi cumpleaños. En serio, fíjese, nada más, qué tristeza. En Kansas, no, sí, la muy verdad. Bien. Me la pasé muy bien, ahí me llevaron mi pastelito y me puse de necio. Era febrero y estaba nevando, y me dije, ¿qué quieres de cumpleaños? Y una naranja. Por eso, cabrón. Pues a ver cómo le hacen. Yo quiero una naranja y la quiero pelar yo. Además. Sí, llegó una enfermera con una canasta de frutas y agarró la naranja y me dice, ¿te la pelo? Digo, bueno, pero después me dan naranja. Pero bueno. No sea usted corriente, todavía estamos en horarios infantiles, señor. Señora, si usted no hubiera mencionado nada, los niños no se ponen curiosos, de veras. No, los niños saben más que usted. Sí, eso estoy de acuerdo, pero no de esto. O sea. Yo creo que sí, señor. No, de veras, pues quién sabe en qué penitenciaría habrá jugado usted, señora, pero con los niños que nosotros nos juntamos, no saben. Vio mucha tele ahora. Vio mucha tele ahora que estuvo acostada 14 días. Pero es bueno. Posible. Qué bueno, señora. Aprendí muchas cosas. ¿Cómo vamos? Oye, no tengo reloj, no tengo guión. Son, señor, nos faltan 2 minutos. De veras. Para el corte. Pues fíjese, siempre uno, dos. Así le dijeron a la señora, bueno, ¿y qué? ¿Cuánto voy a durar? Dijo, 5 años, 4. ¿Más?
tres. Tomás. Dos. Adiós. No, ahorita sí, señora, la verdad, habría, la gente pidió prueba de vida y dijo que la señora, por favor, se tome una foto con la portada del periódico de ahora o que ahorita que está hablando para que ver diga. Si es cierto o la están clonando. Sí, dijo que diga la fecha porque no vaya a ser esto una grabación póstuma, como dijo el señor Giorgi. Pero no, está usted aquí entre los vivos, vivita y coleando, qué bueno. Me dice usted que ya hay fechas y para cuándo se pone a trabajar. Pues ya trabajando en la oficina ya estoy, señor. Pero taller. En los talleres vamos a empezar desde el día 1 de mayo, señor. Ah, qué bueno. Ya tiene. Va a ser 1 de mayo, 3 de mayo, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 de mayo, señor. Ya iba yo a gritar bingo, pero ese no es bingo, ese es este. Lotería. El, ¿cómo se llama el que juegan en Las Vegas? Este, que sí son números así muy seguidos, pero bueno. El, qué bueno, señora, qué interesante regresar a trabajar el primer taller en el día del trabajo y luego el día de la madre. De veras que usted es folclórica así para es. Las fechas, ni hablar. Así, lo que pasa es que no había otras fechas, estamos conscientes, señor, de que son fechas que a lo mejor pues los niños no van a ir a la escuela, pero como son en la tarde, de todas maneras, si tenemos guardería, ese no es un inconveniente. Y el 10 de mayo, pues esperamos que los papás, por ser jueves, no festejen ese día el 10 de mayo, sino hasta el domingo o el sábado. Sí, en Estados Unidos, en Estados Unidos sí es el domingo. Exacto, entonces pues a lo mejor y no tenemos ese inconveniente. Pero sus talleristas sí son mexicanos. Pues sí, bueno, no todos son, bueno, sí son mexicanos, señor, son hispanos 100%. Okay. Tiene usted toda la razón. Sí, ya, ya. Entonces, lleva. Yo creo que sí, son como yo, lo festejan dos veces, el 10 y el domingo. No, no, y pueden, el de United Kingdom también, digo, pues si son festejadores, ya sabe que pretexto no nos va a faltar. Acá ándele. Me están haciendo señas, ya vamos a venga, ir al, ya nos pasamos. Al corte, no se vayan, por favor, vamos y venimos. No te vayas. Vamos a un corte y regresamos. Stereo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Radio. XHNOE FM. 91.3. Stereo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Stereo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Stereo 91. Una buena costumbre en radio. ¿Te imaginas un México sin chile? Sí puede pasar. Juan se va de viaje a un lugar exótico y trae un chile. No lo declara a su regreso y contenía larvas de mosca del Mediterráneo que se convierten en una plaga que contaminó todos los chiles y más vegetales del país. Por lo tanto, hubo escasez de chiles, frutas, verduras y hortalizas. Infórmate de los requisitos para traer alimentos de otros países en www.gob.mx/Senacica. Senacica. Bueno, ¿y qué hacen aquí? ¿Reciclan la basura o qué? No, 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 es más que eso. Con la basura producimos electricidad para el alumbrado público. Mira, aquí llegan los camiones a depositar la basura en vez de ir al tiradero. ¿Pero qué? ¿No contaminan más? No, tenemos unos superfiltros. En México se tiran 42 millones de toneladas de basura al año. Por eso el Partido Verde reformará la ley para producir electricidad con la basura. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidatos a senadores de la coalición Todos por México. ¿Por qué no te duermes? Yo medio pendiente. ¿Por lo de Julia? Sí, ahora que tenemos maestras tan bien preparadas y que Julia está tan contenta. El PG quiere echar atrás la reforma. Ni siquiera quiere que los niños aprendan inglés. Tengo miedo. Tranquila, va a ganar mí. Confía en mí, voy a ser tu presidente. Y en mi gobierno, los maestros van a estar mejor capacitados y mejor pagados. José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI-PBM Nueva Alianza, PRI.
Habla Andrés Manuel López Obrador. Los gobernantes y los traficantes de influencia en nuestro país se roban 500 mil millones de pesos cada año. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Vamos a terminar con el bandidaje oficial. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Y todo lo que ahorremos va a ser para beneficio de nuestro pueblo. Juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente. Morena. Qué bueno que sigues con nosotros. Regresamos a Radio Domicilio. Nuestra salud es lo más importante. Y también lo es para el doctor Oscar Crespo, especialista en urología para toda la familia. Así es, porque tanto hombres como mujeres y niños pueden tener padecimientos como infecciones, incontinencia, tumores, cálculos, piedras, enfermedades del riñón, entre otros. Somos expertos en cirugías y tratamientos para la salud urológica. Estamos ubicados en Maclovio Herrera y Santos de Goyado, atendiendo todos los días las 24 horas. Comunícate al 867-713-0505. Doctor Oscar Crespo, urólogo. Gracias por estar en esta bonita cafetería que se llama Acaba. No, no es cierto, este es otro programa. Que por cierto, saludos a Mayito, hombre, no sé si ustedes se acuerden de Mayito. Sí, tiene algo más que dar, no en ese programa de Multimedios, pero están haciendo uno en el web con esta Besares. Esta Brenda Besares. ¿Pueden ustedes creer que está embarazada? No. No quiero ni ponerme a preguntar ni a saber que de quién es, pero Mayito está bien contento. Qué bueno. ¿Pero qué? ¿Ya andarán en los 50? No. No. Yo creo que ella tiene 40. ¿Ella? Ella. ¿Pero él? Él no importa. ¿Cómo no va a importar, hombre? Ya en lugar de espermatozoides van a ser... Okay. Espermatosaurios. Sí, señor Georgie. Nomás imagínese, hombre, Chihuahua. Ni hablar. Pero bueno, felicidades. No creo que sea tan grande, señor. ¿No? Yo pensé que 40 sí. O menos, no, no 50. No, no, señor Georgie, si es del tiempo de... ¿Cuánto tiempo estuvieron en la televisión él y este Paco? No, yo Stanley? Digo de carrera artística. Ah, bueno, así sí. De trayectoria. Así sí, bueno, por lo pronto felicidades a los dos. Y el programa que están haciendo en la red es lo que les digo, sí se le ven más tablas a Mayito. Yo creo que ahí sí se siente con libertad de hacer más cosas. Pues sí. Porque acá estar lidiando con chavitos de 15, 16, 17 años, brinque y brinque, juegue y juegue, no ha aportado nada, hombre, qué lástima. Yo me equivoqué, yo fui el que dije que si ponían a Mayito solo en un programa la iba a hacer y me equivoqué, pero ni hablo. Él necesitaba siempre estar a la sombra de un grande como un Paco. Bueno, muy bien, gracias. No se vayan, no se vaya, señora Celide. Si empieza a hacerle efecto las medicinas, me avisa, pero no se vaya porque necesitamos platicar con usted. No, está bien. Tenemos aquí con nosotros en el estudio, me da muchísimo gusto, y más que es este lunes de comunidad, Cecilia Beltrán del Grupo Amor, ¿verdad? Muy buenas noches, Cecilia, ¿cómo está usted? Buenas noches. Nosotros somos el Grupo Amor, es un grupo de ayuda a la comunidad. Estamos trabajando en la concientización de la violencia en las familias. Muy bien. Nosotros tratamos de educar, de llevar el mensaje, de rompe el silencio, no quedarse sin quedarse decir. Callada, no aguantes más ya la violencia, es el tiempo de tu libertad.
Okay. Por eso el grupo se llama Mujer Eres Libre. Grupo okay. Amor, Mujer Eres Libre. Oye, Cecilia, ¿y no les ha pasado que llegan con ustedes niños, hombres, también con problemas de violencia? Sí. Sí, y los atienden. Sí. Nosotros lo que hacemos es usar todas las fuentes y vías sociales que pueda haber ahorita disponibles, la manera en que la mujer o el hombre se puede comunicar con nosotros, pedir el auxilio. A veces nos falta el valor y nos falta el apoyo y el respaldo de alguien que ya pasó por ahí, de alguien que sabe por dónde guiar a unas personas con esa situación. Entonces, nos han llamado en situaciones difíciles, ¿verdad? En un hombre donde su esposa lo amenazaba y él estaba en una situación muy crítica. De estrés. De estrés. De asustados, me imagino, ¿no? Mucho miedo. Sí. Y lo más triste es que como aquí están mucho la violencia contra la mujer, entonces no le creen al varón. No. Y aparte, él para animarse a venir a decirle a usted, oiga, pues me maltratan. Es difícil la decisión de venir a decir. Exacto. Pero pues no, hombre, ¿cuál? Pues si no puedes solo, ¿verdad? El que te escuchen y que te digan qué hacer. Exacto. Porque me imagino que pueden tomar decisiones equivocadas. Sí, han llegado casos muy críticos en la manera en que los hemos enfocado a las diferentes organizaciones también que hay aquí en el Laredo, para que pidan ayuda psicológica, ayuda que ya realmente la necesitan porque están pensando en el suicidio, están pensando, ven todo cerrado. Sí, ya se cierran, sienten que se acabó el mundo en ese momento. Pero gracias a Dios, ahorita ya estas personas ya están trabajando, son productivas, son testimonio vivo de que realmente se puede salir de la violencia tanto el hombre como la mujer. Y una cosa trae a otra, ¿no? Esta violencia, este maltrato, cae tu self-esteem, tu autoestima. Y es más difícil poder ver qué cosa puedes hacer para salir de ese ciclo. Entonces sí se necesita, para los que nos están escuchando, hombres, mujeres, que sí se puede salir de ese ciclo, es la ayuda. Muchas veces lo que desanima a uno es decir, no, ven, aquí te van a dar ayuda psicológica. Y dice, no, es que no estoy loco, o sea, me están maltratando, pero no estoy loco. Entonces, no es eso. O sea, sí se necesita, hablan contigo, te abren un panorama, te dicen qué se puede hacer. Y en los niños, ¿Cómo un niño puede decir que está siendo maltratado? ¿Cómo descubren que un niño está maltratado? Nosotros nos damos cuenta, hemos trabajado en las escuelas, ¿verdad? Tenemos experiencia como maestra. Ajá. Entonces, la manera tan agresiva como se comportan los niños, la manera se vuelven agresivos. En lugar de que se retraigan. Exactamente. Hay las dos partes. Hay niños muy cerrados, muy callados, pero porque están todos, se lo han guardado. Entonces, son como decir bombitas, ¿verdad? Sí, en un momento para estallar van a tronar. Tiempo. Quizás no sea en una etapa de infantil, sino quizás a lo mejor sea una etapa más peligroso. De adultez, ¿verdad? Cuando ya están en un matrimonio, ya traen raíces violentas, traen enseñanzas de ese estilo. Entonces, lo que hacen es como vieron ese tipo de patrones. Son patrones aprendidos, lo van a tener, lo usan otra vez con sus parejas que tienen en ese momento. Nomás vi el titular, la noticia completa, pero para la gente que estamos escuchando, podemos nosotros levantar las antenas y decir, este caso es un muchacho, el que se metió a un restaurante de pancakes y creo que mató a 4 personas y hirió a otro. Es un muchacho muy joven. Uh-huh. En eso debemos de estar pensando nosotros, que eso estamos orillando
que él pudo haber estado sufriendo desde chiquito y que viene a esto que acaba de decir usted, que se convierten en unas bombas de tiempo. Exacto. Y esa es su salida. Quizás en ese esas personas, ¿verdad?, puedan tener raíces, ¿verdad?, de infancia, quizás un abuso sexual, quizás alguien, ¿verdad?, que los estuvo sometiendo y controlando, humillando, entonces menospreciando, rechazando. Entonces todo eso está acumulado dentro de una persona, ya sea niño, ¿verdad?, y se va creciendo con eso dentro de su corazón, y eso es muy difícil y muy duro cuando empiezan a repercutir ahora las acciones, ¿verdad?, guardadas de mucho tiempo en contra ahora de lo que tengo enfrente de mí, una situación que yo aprendí a controlar o a manejar de esta manera, porque así yo lo vi en mi casa. Sí. Entonces la situación ahorita, la manera en que estamos viendo, ¿verdad?, que la violencia está en la escuela, está en casa, está en diferentes lugares. El bullying, ¿verdad? Empezando con el bullying, ¿verdad? De ahí es donde empieza. Oye, Cecilia, ¿qué nos pasó? Porque todavía la generación mía, estábamos en la escuela en los 60s, en las primarias, si aguantábamos, no le decíamos bullying, le decíamos carrilla. Sí. Y que no llegaras con un pantalón brincacharcos o cortado de pelo mal, porque no te soltaban ahí de que te mordió un burro y que vienes brincando charcos y todo. Pero ¿qué era que nos hacía nosotros estar más preparados para aguantar eso? ¿Como que se nos resbalaba o estabas esperando para que a ver mañana, a ver cómo viene él para caerle también ahí a la carrilla? Pero no era eso de que nos guardáramos o nos retrajéramos, que estuviéramos aislados. Yo me acuerdo de el grupo, que sí éramos relajes y vacilábamos y todo, pero cuando veíamos que a alguien sí le pesaba, lo dejábamos y después lo protegías. El grupo nos podíamos decir lo que quisiéramos, pero que no viniera nadie de fuera a decirle a alguien algo a los de nosotros, del grupo. Entonces yo creo que eso en cierta manera fue como un tipo de shield, ¿no?, de protección. De protección. Viene este sistema de padres helicópteros y todo eso y lo sobreprotegen. Uh-huh. Y yo creo que ahí es en donde se rompió algo muy importante. No sé si lo estén viendo ustedes, si lo notaron o algo, o de veras sea tan ahorita tan difícil la situación de las personas, que ya ni siquiera estamos viendo dónde fue en donde empezó a juntarse todo este problema para la juventud, desde los niños, ¿verdad? Algo nos falta. Lo que yo, hemos visto, ¿verdad?, es la situación económica. Ah. La gente ahorita… Se acabó la clase media, tiene razón. Se enfoca mucho en traer dinero a la casa. Y no hay mayores tiempo en la casa. Para los hijos, tiempo de calidad, ¿verdad? Antes sí lo había, porque no sé si recuerdan, íbamos al rancho. No, y estaba la mamá en la casa. Estaba la mamá en la casa, sí, ¿verdad? Entonces, la situación económica. De perdida, una vez al año se salía de vacaciones, aunque fueran 4 o 5 días, pero salías. Pero salías. Y había convivio familiar, sí. Había unidad familiar. Sí. Yo me acuerdo que mis papás, los sábados era cuando se reunía la familia, ¿verdad? Sí. Y era el sábado de bailar y escuchando la Estéreo 91, ¿verdad? Porque el baile de los sábados y la música ahí, toda la familia, de ahí aprendimos todos a bailar. Pero eran cosas muy bonitas, ambientes muy bonitos. Ahora dígame, ¿dónde está eso? Ahorita hay muchas familias desintegradas, el alcoholismo, la drogadicción, todas esas cosas. No, y ahorita han crecido demasiado. Pueden estar los niños en el mismo cuarto, en la televisión, con el papá, y no se dicen una palabra. O al menos no llegan a platicar cosas serias, o la confianza de llegar, si me están molestando, me siento así, o sea, la confianza con el papá. Pueden estar ahí, todos tienen su aparato electrónico y no llega a darse la esa comunicación. Se ha cortado demasiado. Pues qué trabajón para ustedes, de veras, porque pues ya ahorita están nomás apagando fuegos. Exactamente. ¿Verdad? O sea, aquí habría otro grupo que se dedicara a prevenir.
Ustedes están, pues, la verdad... Estamos abarcando un poquito de todo, sí, ¿verdad? Porque uh-huh, realmente esto ha avanzado bastante. Uh-huh. Hemos llegado a ver las muertes, a ver lamentablemente, ¿verdad? Sí. Gente que ha muerto a través de violencia, de personas que quizás tienen venganza, tienen enojo, de a lo mejor en la generación de nosotros no lo ocultaban muy bien, pero la verdad, yo no recuerdo tener 6 años hasta los 12, 14, 15, 16 años, y no recuerdo una historia o una noticia donde una persona adulta matara a un niño de 1 año. No lo recuerdo. Y ahora lo vemos con una frialdad impresionante. Así es, impresionante. Lo que aquí lo que nos falta más que todo es mucha educación. Educación en qué aspecto, en como toda enfermedad. Okay. Todo tiene síntomas, ¿verdad? Uh-huh. Y la gente ha hecho como que eso es normal. Ya lo vemos como cosa del día. Una situación normal, todas las familias lo viven así. Entonces, aquí nosotros tenemos que enseñarles a nuestra comunidad que los síntomas ¿cuáles son? Del poder y el control en una relación, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles son? Sí. ¿Desde dónde empieza la violencia? Uh-huh. Entonces, nosotros enseñamos que hay un violentómetro, que es el que mide la violencia, y desde que empieza desde el famoso bullying, ¿verdad? Uh-huh. Las bromas hirientes, okay, y las cosas insignificantes para unos, ¿verdad? Pero que cada vez con el tiempo se van haciendo más fuertes, ¿verdad? Los empujones, uh-huh, después ya estamos hablando ya de golpes, uh-huh, aislamiento, ¿verdad? Ya la persona ejerce un control mucho muy fuerte hacia la víctima. Okay. Entonces, aquí lo que necesitamos es que desde que son niños, empezarles a enseñar a los adolescentes, okay, cuando están en el noviazgo. Antes de que te vayas al matrimonio, abre los ojitos, sí, mira y cómo te tratan. A las muchachas también, ¿verdad? Dice, oye, esto es ahorita, ya casado, ¿qué va a pasar? O sea, no tienes por qué aguantar nada de eso. Sí, lo vemos y no lo comprendemos. ¿Por qué te vas a un matrimonio donde antes de, en el noviazgo, te está diciendo, ya no te peines así, no te pintes, no te vistas con esto? O sea, ya está ejerciendo un control en tu voluntad, en tus gustos, si así me conoció. Ajá. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué te entras en esa relación? Tienes que ver que si esto está empezando ahorita, ¿qué va a ser cuando ya estés casado? Tenemos muchos divorcios. Para ese muchacho que... A la muchacha a la que le está pidiendo que haga eso, donde le quiebre ese ciclo, le diga, no señor, o sea, si te gusta y no te vas a meter conmigo en esa forma, si te gusta, si no, búscale en otro lado. En donde vean eso, tiene que ponerlos a pensar de que, caray, pues a lo mejor yo estoy mal. Exacto. A lo mejor, y empieza ahí la duda y dice, bueno, es que así lo vi yo. Pero no, pues no es así. Pero lo vi porque era normal. Exactamente, para él eso es lo normal, el tener una casa en donde tú ya tengas el control y se hace lo que tú digas, y ella va a hacer lo que tú digas, y el humor en que tú andes, y es muy de que, ¿por qué se va a quejar si es la casa y así es? Y no, entonces es la educación de enseñar, no, así no es, así es, son las cosas, acá sí se van a dar. Crear carácter. Exactamente. Crear carácter, no carácter de ser fuerte, sino de decisiones, uh-huh, de decir no, esto no me gusta, esto no es correcto. Tal vez presentarles unos panoramas diferentes, mira, a la mujer, ¿qué te parecería que te trataran así? Enseñarle ejemplos de cómo se trata una mujer, de los modales, de cómo se sienta a la mesa, enseñárselos, porque creen que son cosas de película. Exactamente, la moral.
Exactamente. Son las cuestiones. Todavía morales. Nosotros nos tocó ver cuando a las niñas las preparaban para los bailes estos, para presentarlas en sociedad. Yo recuerdo que traían maestras para enseñarles etiqueta. Uh-huh. Cómo sentarse a la mesa, cómo poner una mesa, cómo atender una fiesta, cómo tener una comunicación, uh-huh. cómo sentarte. Es increíble. Dices tú, no, hombre, pues ¿dónde no vas a ver? No saben. Ni saben nada de cocina, ni saben nada, pero ahí van al matrimonio. Está buenísimo aquel libro. Ahorita les preguntamos aquí a nuestros compañeros. Ya llegó Anita de Dallas. Anita, ahorita te saludamos. Aquel famoso libro de Carreño, ¿será? ¿Carreño, niños? Sí. Carreño. ¿Sí es Carreño? Sí. Manual de Carreño. Manual de Carreño, dice Georgie. Ah, sí. Y lo lees y te espantas. ¿Sí? Sí. Bueno, habla desde el sombrero. Sí. Pues ahorita ya no lo usamos, pero antes había etiqueta para el sombrero. ¿Cuándo uh-huh. te lo pones? ¿Cuándo te lo quitas? ¿Dónde lo pones? Los horarios sí. para ir a visitar a una dama. A una dama, exacto. No son horarios. El teléfono en ese entonces tampoco se timbra después de tales horas. El sí. bajarte del carro para llevarla y jamás llegar a una casa y pitar, o sea, y la niña jamás va a salir y subirse a un carro. Tienes que llegar, presentarte, saber que va a salir contigo y exacto. acompañar al carro. Lo ve uno, lo lee, dices tú, donde les digas a los muchachos aquí, oye, esto es lo que hay que hacer. No, hombre, estás loco, estás hombre. Mal. Sí. Pero bueno, por más que hayan cambiado las cosas, no queriendo ser tan exagerados, ¿verdad? De volver a todo eso que no se puede, volver a lo más que se pueda, pero no permitir esa violencia uh-huh. física. También creemos que es muy importante la forma en cómo lo estaba comentando usted, lo que les dicen que pueden o no pueden hacer. No uh-huh. puedes salir, no puedes ir con tus amigos. Dice, oye, no me está pegando. No te está pegando, pero te está coartando esa libertad que es uh-huh. muy tuya. Y si yo quiero salir y quiero ir con mis amigas, yo tengo esa libertad. Sigues siendo un adulto y no estás haciendo nada malo. Pero creen que si dicen no puedes. Y ese es miedo. Sí. Se quedan con miedo. No es respeto, ese es un miedo horrible. Así y eso es. No es vivir. También tiene que ver mucho, dice, yo lo que escuché hace poquito de una señora. Los papás han perdido el control. La autoridad. La autoridad. Las maestras también. Sí, porque se quejaba una señora y dice, ya no hay qué hacer con la niña de esa señora que viene y busca a mi hijo a las 11, 12 de la noche. Es lo que, exactamente. Y dije, ¿pero cómo? sí, no me la puedo quitar una vez, hasta aquí se amaneció la niña aquí. Y nosotros, ¿de cuántos años? Era como de 15 o 16 años. Y dice nada más. Entonces, ¿dónde está la mamá? Le decía yo. ¿Y dónde está la mamá de esa niña? ¿Por qué la deja salir tan noche? Fíjese, platicábamos en otros programas, decíamos, oye, llegábamos de la escuela, nosotros aventábamos la mochila y ya sabíamos, ya andábamos 10, 12, 15 del mismo barrio jugando fútbol y todo eso. Y decíamos nosotros, ¿dónde estaban nuestros papás? Como si dijéramos, deberían de estar preocupados. Pues claro que no, sabían que ahí estábamos, que no nos íbamos para ningún otro lado, que estábamos todos juntos y que era la colonia. Y ahí cualquier papá que te viera haciendo algo malo o alguien que se acercara, que no, cualquier papá, sí. y tú tenías la educación de hacerle caso a cualquier mayor. Si cualquiera llegara y dice, oye, niño, no hagas eso, o levanta eso, o no lo tires, o ya váyase para su casa, no. Y que no hicieras caso. No, hombre, tus papás también, media hora durabas en el aire de las patadas. Pero estás escuchando esto, que ya no son los muchachos, sino que son las niñas. Dices tú, y ahí sí, ¿cómo vas a estar en tu casa? Son las 11 de la noche y no está una niña de 14 años en su cuarto. Que no te preocupe. Ahí es donde. ¿Cómo le hacen ustedes que están para ayudar a estas gentes? ¿Cómo empiezas? O sea, ¿cómo puedes ponerlas en el camino? Si no, pues mire, vamos a hacer esto. ¿Y a qué hora llega la niña a la casa? O sea, ¿cómo empiezas? Qué difícil de ver. Es que aquí, como le digo, tenemos que educar. Ya, pero a los papás. Exacto. Aquí la educación, todos quieren que los niños aprendan y sepan y todo eso. Entonces, ¿y los papás? Exactamente. Los papás son los que tienen la autoridad.
Los papás son los que tienen que controlar el ambiente de su hogar. Sí. Y resulta que ahora los niños hacen con los papás lo que quieren. Y lo más increíble es, los papás no tienen autoridad y todavía van a la escuela y los papás le quitan la autoridad a los maestros. Los que pudieran sí. llegar a tener de aliados para poder... casos muy interesantes donde un huerco chiflado amenazó a los papás con que le iban a hablar a la policía y le dijo, háblale. Le hablaron al policía, llegó el oficial y le explicaron. Pues mira, el muchacho está enojado con nosotros porque le estamos diciendo que no puede salir a la calle después de las 8 de la noche. Y está ahí pateando puertas y aventando todo. Ah, sí. Mire, la próxima vez que le vuelva a hacer un... tantrum, le dicen, un coraje o un berrinche de estos, aquí está mi teléfono, me habla y yo me lo llevo a la cárcel. Santo remedio, se le acabó ahí la protección que él sentía que tenía, que podía amagar a los papás, amenazándoles con que les podía hablar a la policía, y ya sabía que con eso los papás se metían en problemas. Qué bueno por la policía, porque eso es un freno para los muchachos que saben que tienen todas las riendas. Y eso es bien difícil después poder estarlos manejando, porque ¿qué haces contra eso? Yo creo que aquí deberían de acercarse un poquito los papás a las autoridades, ¿verdad? Para sí. preguntar la información, sí. tener una información correcta, ajá. ¿verdad? Porque muchos de los muchachos dicen, no me puedes pegar. Así es. ¿Verdad? No me puedes tú hacer nada. Entonces, si tú vas con un juez o vas a preguntar, sí, creo que unas buenas nalgadas, hasta si dónde yo puedo, ¿sí? ¿verdad? Hacer con mi hijo para disciplinarlo, uh-huh. se va a dar cuenta que lo que ahorita están haciendo los muchachos es voltear las cosas a su conveniencia, claro. ¿verdad? No me toques, ajá. y no me puedes hacer nada, porque hasta los hijos han llevado a los padres a la corte. Sí. Y ahí en la corte, el juez les dice, ¿qué pasó? ¿No puede con su familia usted? Entonces ahí sale reprendido el papá. Porque la educación empieza en casa. Entonces, ajá. si usted es papá, mamá, no está bien informado, ¿cuál es la manera en que usted puede disciplinar a su hijo? ¿Y qué es lo que usted puede hacer? Ahí es donde usted está haciéndole caso a su hijo. Ajá. Parece ser que nosotros tenemos una ventaja de estar aquí en la frontera. Agarras al huerco, lo llevas a la mitad del puente y ahí les pones unas nalgadas y te lo traes de regreso para acá. Hay que preguntar a ver si eso es legal. Gracias, Cecilia. No se vaya. Vamos a ir al corte. Regresamos. No te vayas. Vamos a un corte y regresamos. Menos que los hombres, es normal que 7 de cada 10 mujeres en México hayan sido víctimas de violencia. ¿Es normal? Claro que no es normal. Las mujeres en México merecen una vida
absolutamente libre de violencia. Movimiento Ciudadano. El conteo oficial de los resultados de la votación iniciará el miércoles 4 de julio. Quienes forman parte de los consejos distritales contarán todos los resultados de las actas de cada una de las votaciones de ese distrito. Frente a los partidos políticos y observadores electorales acreditados en las 300 oficinas del INE. Y en caso de duda, abrirán los paquetes electorales que sean necesarios para recontar los votos. Y todo esto para que tengamos la absoluta certeza de que nuestro voto cuenta y es bien contado. Juntos hacemos lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres. INE. En Tamaulipas sabemos que con nuestra participación crece la democracia. La participación ciudadana impulsa el ejercicio de los derechos humanos. Como nuestro derecho de acceso a la información pública. La participación ciudadana promueve la igualdad de género. Y construye nuestra cultura cívica. La democracia crece con tu participación. En Tamaulipas, todos hacemos la democracia. Instituto Electoral de Tamaulipas. Despacho Contable Chapa Mejorada, ubicado en Reynosa 1212, presenta Maravillas de la Historia, de Tenoch a la Fecha, con Enrique Chapa Mejorada. En esta edición nos maravillamos con la sexualidad de los aztecas. Solo había dos formas de relaciones sexuales permitidas, las que tenían lugar dentro del matrimonio y las que los guerreros solteros con sacerdotisas dedicadas a la prostitución ritualística. Estas últimas estaban protegidas por la diosa Xochiquetzal. Se presentaban adornadas y maquilladas y proporcionaban al hombre alucinógenos y afrodisíacos que estimulaban su apetito sexual. Siempre mantenían este tipo de relaciones antes de que los guerreros partiesen a la batalla. El adulterio, sin embargo, era severamente castigado. Cada aspecto de la vida sexual estaba asociado a un dios diferente. Así, Xochipilli era el dios de las flores, del amor, de la fertilidad y de las relaciones sexuales ilícitas. Al igual que sus esposas, la diosa Xochiquetzal, quien además era protectora de la prostitución, que como se ha dicho antes, era lícita. Por su parte, Tlazoteotl era la diosa del placer, la voluptuosidad, la fecundidad y la fertilidad. Ella protegía a las panturientas, a las parteras, a los hechiceros relacionados con el mundo amoroso, y a los hombres que intensa actividad sexual. Me despido con un pensamiento de Quique Imán. Acepta tu derrota con cabeza erguida y la mirada al frente, y no con el llanto de un niño. Despacho Contable Chapa Mejorada, ubicado en Reynosa 1212, teléfono 713-1604, trajo para ti Maravillas de la Historia, con Enrique Chapa Mejorada, de lunes a viernes a esta misma hora, por Estéreo 91, una buena costumbre en nuestra historia, y Radio Fórmula Nuevo Laredo. Qué bueno que sigues con nosotros. Regresamos a Radio Domicilio. ¿Quieres disfrutar de los mejores tacos mañaneros en todo Nuevo Laredo? El Milagrito Desayunos. Tenemos taquitos de chicharrón, picadillo, deshebrada, carne asada, guisado de res, huevos al gusto, guisados, hot cakes y bolletes biscuit. Estamos en Tamaulipas 2309A, entre Aquiles Cerdán y Lerdo de Tejada. De lunes a sábado, de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde. También tenemos servicio a domicilio. Marca al 714-2039. Taquitos mañaneros y buenos desayunos en el Milagrito Desayunos.